Bienvenidos, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Noticias Asamblea TV. Les acompaña Carolina Mayorga y de inmediato iniciamos con los principales titulares de lo que verán en esta edición. SINAPRED invita a las familias nicaragüenses a participar en el tercer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida a realizarse este 19 de septiembre. Más de 66.000 personas visitaron los centros turísticos de Granada, Pochomil, La Boquita, Giluá, Silonen y El Trapiche en este fin de semana largo. Además, la afluencia de turistas creció en un 58%, mayor al mismo periodo del año pasado. Las ondas tropicales 37 y 38 ingresan esta semana a territorio nacional, lo que generará lluvias en buena parte del país. Otra buena noticia es que las altas temperaturas estarán descendiendo poco a poco debido a la nubosidad, según expertos de meteorología. Instituto Nicaragüense de Turismo anuncia la realización de la décima edición de la Expo Ometepe los días 28 y 29 de septiembre. Iniciamos con nuestra primera información y es que autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres invita a las familias a sumarse este próximo jueves al tercer ejercicio nacional para preservar la vida ante diferentes fenómenos naturales. Vanessa Paz nos tiene los detalles. Para el tercer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida, las instituciones de primera respuesta ante desastres naturales crearán dos escenarios de situaciones adversas, los que servirán para evaluar y actualizar los planes de respuesta y de autoprotección. El día de mañana, especialmente a los departamentos y municipios del Pacífico del país y del centro de Nicaragua, bajo esta idea de que vamos a tener, de acuerdo a la hipótesis, un sismo frente a las costas del tránsito en el Pacífico de magnitud 8, para que todos pasemos a poner en práctica esos planes familiares, esos planes comunitarios, esos planes de centros de trabajo. El cambio climático y la ocurrencia de un huracán de categoría 5 en el Caribe nicaragüense es el otro escenario que servirá para la preparación de quienes son más afectados por este tipo de fenómenos. El día de mañana vamos a estar bajo la hipótesis de un huracán, el huracán Elena, que con categoría 5 va a entrar en la zona paralela al río Prinzapolca, de tal manera que va a afectar enormemente ambas regiones y frente a las cuales nosotros vamos a poner en práctica los planes de respuesta. Es muy importante que nuestra población comprenda de que fenómenos como esto, y especialmente en este nuevo contexto del cambio climático, provocan enormes daños humanos, provocan enormes daños económicos, frente a los cuales debemos estar preparados. En ejercicios anteriores de protección de la vida han participado más de 500.000 de personas, por lo que se espera seguir sumando para estar preparados y atentos ante cualquier desastre natural. Con cámara de Wendell Noguera, para el Canal Parlamentario, les informó Vanessa Paz. Este fin de semana largo, las familias nicaragüenses se desbordaron a los centros turísticos que administra el INTUR. Casi 67.000 personas visitaron Granada, Pochomil, La Boquita, Silonen, Giluá y El Trapiche. Así nos cuenta Jonathan Castro en el siguiente reporte. Las familias nicaragüenses disfrutaron de estas vacaciones patrias que se convirtieron en un fin de semana largo. 66.501 personas visitaron los centros turísticos administrados por el INTUR, un 58% más de afluencia que la misma temporada del año 2018. En ese sentido, el centro turístico Granada fue el más visitado, con más de 26.494 visitantes, seguido cercanamente de Pochomil con 25.282.
Luego los otros centros turísticos, ¿verdad? Ahí La Boquita con 5.942, Giluá con 3.865, Silonem con 2.845 personas y el Trapiche con 2.073 para un total de visitación de en estos seis centros turísticos de 66.501 personas. La ocupación hotelera estuvo entre el 50 y 55% a nivel nacional. Las ventas también se dispararon. Inclusive nuestra gente de Pochomil nos decía que se quedó sin producto porque fueron algo conservadores en la llegada de personas, de turismo nacional o de consumidores, y pues tuvieron que salir corriendo a buscar más productos porque realmente estuvo muy buena la afluencia de personas a los diferentes destinos turísticos de Nicaragua, que no es muy típico en esta época de las fiestas patrias. Ahora fue algo extraordinario que lo que hizo fue motivar pues la economía de Nicaragua. Los pequeños emprendedores y empresarios obtuvieron muy buenas ganancias. Las alcaldías del país realizaron un total de 18 concursos departamentales y 134 concursos municipales. En este sentido, ¿verdad?, logramos la participación de 1.270 protagonistas que estuvieron participando en todos los certámenes en donde pusieron a disposición del jurado y de toda la familia degustar sus habilidades culinarias, donde el enfoque y la idea era que pudiéramos nosotros rescatar y promover toda la gastronomía típica nacional en la conmemoración de nuestras fiestas patrias. El Ministerio de Economía Familiar realizó 166 actividades en las cuales participaron 2.600 protagonistas. Dentro de estas actividades que realizó el Ministerio, tenemos elecciones de reina, festivales patrios, exposiciones, degustaciones, tardeadas culturales. Todo esto fue con el objetivo de promover y rescatar nuestra dignidad nacional. Los nicaragüenses disfrutaron de este fin de semana largo, realizando una serie de actividades de turismo de sol y playa, ecoturismo, turismo de montaña. Y otros aprovecharon para viajar al interior del país a visitar a sus familiares. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Hablamos siempre de temas relacionados al turismo y es que este próximo 28 y 29 de septiembre se realizará la nueva edición de la Expo Ometepe 2019. Jonathan Castro nos continúa informando. Si usted desea conocer un verdadero paraíso terrenal, debe visitar la isla de Ometepe, un lugar que ofrece a turistas nacionales y extranjeros sol, playa, senderismo y escalar volcanes, y un contacto directo con la naturaleza. El INTUR, Marena y las alcaldías de los municipios de Altagracia y Moyogalpa organizan la décima edición de la Expo Ometepe, que se realizará los días 28 y 29 de septiembre. En ese sentido, hemos preparado una agenda cargada de diferentes actividades, por supuesto promoviendo, ¿verdad?, nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra historia, pero también promoviendo el cuidado, el rescate, la preservación y protección de las riquezas y los patrimonios naturales que posee la isla de Ometepe, ¿verdad? Una maravilla natural, como les decía, la isla más grande dentro de un lago de agua dulce conformada por dos volcanes, ¿verdad?, que tiene varias diferentes estaciones, no sé si se le llama de esa forma, climáticas, pero tiene diferentes microclimas, que tiene una impresionante biodiversidad también de flora y fauna, además de los vestigios arqueológicos, de petroglifos, de toda la parte también cultural. El 2 de junio del año 2010, la UNESCO reconoció como una reserva de biosfera a la isla, por lo que la Expo Ometepe también comprende una serie de actividades ecológicas en las que se entregarán a las familias de los municipios de Moyogalpa y Altagracia 2.000 árboles dentro de la campaña Yo Adopto un Árbol, que impulsa el Marena, INAFOR y el movimiento ambientalista Guardabarranco.
Creo que aquí es evidente el objetivo común que tenemos nuestras instituciones del buen gobierno, el objetivo común de un desarrollo verde, un desarrollo sostenible a través de prácticas ambientales sanas y recreacionales. Este es un ejemplo, digamos, un mensaje a nuestro pueblo de todo el trabajo que estamos haciendo las instituciones y con gran alegría nosotros y energía también vamos a estar trabajando de la mano con Intur y nuestras alcaldías y las demás instituciones para que esto sea un éxito más y un logro más de nuestro gobierno. En la Expo Ometepe se realizará el concurso nacional Pintando Ometepe. El premio para el ganador del primer lugar será de 8.000 córdobas, 5.000 para el segundo lugar y 3.000 para el tercero. Invitando a todos los turistas, extranjeros como nacionales, que nos visiten Ometepe. Porque Ometepe, de verdad, es un lugar muy lindo, donde le ofrecemos lugares naturales, lugares turísticos, también ofreciéndole hoteles, restaurantes. Le hacemos esa invitación especial a todos nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses, nacionales, extranjeros, locales, ¿verdad? Que somos los principales protagonistas del compromiso de ser nominada nuestra reserva de biosfera como parte importante también de esa relación entre hombre y naturaleza, donde nosotros podemos poder disfrutar de todas las bellezas naturales que tenemos, las rutas turísticas que ofrecemos en este espacio que Dios nos ha regalado y que a través de nuestro gobierno, nuestro presidente Daniel y la compañera Rosario ha venido promoviendo todos estos espacios que nos identifican, nos dignifican como ser humano. La Expo Ometepe se enmarca en la celebración de nuestras fiestas patrias y del Día Internacional del Turismo. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. En otro orden, en las próximas horas caerán lluvias entre moderadas y fuertes en todo el país. Esto debido al ingreso de las ondas tropicales 37 y 38. Veamos el informe. Según el reporte meteorológico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, en las próximas horas ingresará al territorio la onda tropical número 37 y entre el jueves y viernes el país será afectado por la onda número 38, las que generarán lluvias incluso el fin de semana. Vamos a tener dos ondas tropicales, una que el día de hoy estará incursionando al territorio nacional y otra que estaríamos esperándola entre jueves y viernes de esta semana. Por tanto, podemos esperar que en los próximos días, de acá a viernes, tengamos la ocurrencia de lluvias. Fuertes vientos serán generados por este fenómeno climático, por lo que recomienda a la población tomar medidas de precaución. Los vientos vamos a tenerlos siempre soplando del nordeste este con velocidades promedio de 20 kilómetros por hora. Sin embargo, en el momento que se esté generando la lluvia, pudiésemos registrar vientos superiores, inclusive podrían alcanzar hasta 50 kilómetros por hora en sus rachas. Por tanto, estemos un poco atentos que de presentarse en nuestras comunidades lluvias muy fuertes o lluvias moderadas, estas podrán ser acompañadas por vientos con estas velocidades y prestar pues atención a las personas que podrían pues necesitar algún tipo de ayuda o de atención, no principalmente en los niños. Manifestó que las altas temperaturas están empezando a descender debido al incremento de nubosidad en el país, aunque explicó que en algunas regiones se siente calor por la acumulación de la humedad en el terreno. Con cámara de Wendell Noguera, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. La primera causa de muerte en accidentes de tránsito es conducir en estado de ebriedad. La población considera que los conductores deben tomar conciencia sobre su responsabilidad frente al volante. Veamos más información con Liz Escoto. We'll be right back.
De los 710 accidentes ocurridos en la segunda semana de septiembre, 15 personas fallecieron. Al evaluar las causas, la conducción en estado de ebriedad sigue siendo la más frecuente. Las víctimas, 11 conductores, 3 peatones y un pasajero. Las causas, 7 en estado de ebriedad. Los usuarios del transporte público y peatones consideran que los conductores deben hacer conciencia sobre la responsabilidad que tienen al ir frente al volante. Si van a tomar, que no salgan, o si van a salir, pues que no tomen, que ya sepan que antes de salir vayan preparados y que la pasen bien sin tomar licor. Pues lo que recomienda la policía, no tomar alcohol si conducen. Sí. ¿Qué tan importante crees vos que se haga conciencia? Demasiado, considero que sí. Creo que los conductores deberían de dejar sus vehículos parqueados y tomar taxis, si parece del servicio público. Si vas un acompañante que no tomó, que conduzca él, si tiene una licencia para manejar. Que la mayoría de los accidentes es porque gente anda tomada. Entonces que tengan un poquito más de responsabilidad y no manejar en estado de ebriedad. Los conductores aseguran que la cortesía hacia el peatón y mantenerse alertas son acciones claves para evitar un accidente de tránsito. El conductor tiene que saber que si maneja en estado de ebriedad, sabe que hoy en día hay una suspensión de licencia, 3 multas acumuladas y hay suspensión de licencia. Y antes no había eso. Entonces, hay que cumplir las leyes de tránsito. Y tener precaución con los cambios de carriles, manejar siempre a tu derecha y no usar teléfonos manejando, muchas cosas. Tener buena visión también para evitar atropellar a un peatón o pegar con otro vehículo. Hay algunos me han salido que no se quieren poner el casco, entonces yo no lo llevo. Si no se ponen el casco, yo no llevo a un pasajero, ¿ya? Porque es principalmente los dos tenemos que andar el casco. Primero porque violentamos la ley, ¿verdad? Al andar solo uno casco y el otro no. Infraccionamos la ley, ¿verdad? Y también es para seguridad de nosotros mismos. ¿Qué es nuestra vida? Seguridad de nuestra vida. Eso es lo que yo podría decir, pues, ¿verdad? Y que siempre, siempre nos encomendemos al Creador antes de salir, antes de manejar. Algunas de las medidas de prevención de accidentes de tránsito impulsadas por la Policía Nacional están las charlas en centros educativos y la regulación del tráfico en más de 3.000 puntos del país. Con cámara de Lister Mora para el canal parlamentario, informó Lisa Scotto. Nos vamos a nuestro primer corte informativo. Cuando regresemos, les contamos cómo en 4 partidos donde el Boer se ha disputado una final, se ha logrado llenar hasta con más de 60.000 visitantes. Los detalles al volver. Patria para todos. En septiembre, con amor cristiano y la convicción de seguir adelante, unidos en hermandad, continuaremos avanzando por los caminos de la reconciliación y la paz. Nicaragua bendita, siempre libre, siempre fuerte. Te amo, Nicaragua, Asamblea Nacional.
Gracias por continuar informándose con nosotros. El Estadio Nacional de Béisbol Denis Martínez recibió en 4 partidos en que el Boer se disputa la semifinal y final del campeonato Germán Pumares Ordóñez a más de 60.000 fanáticos del Deporte Rey, rompiendo de esta forma récords de taquilla. Alegría, pasión, sudor y lágrimas en una guerra sin cuartel, donde los mejores equipos se disputaron la final y semifinal del campeonato Germán Pomares Ordóñez, fue lo que disfrutaron los fanáticos del Deporte Rey de Nicaragua. El nuevo estadio Denis Martínez recibió a más de 60.000 fanáticos en 4 partidos de la semifinal y gran final, donde León se coronó campeón. Tuvimos 4 juegos de venta total de manera consecutiva y eso indiscutiblemente nos impactó. Cómo la gente en el último juego de la final estaba buscando boletos justo cuando ya habíamos anunciado que todas las localidades estaban agotadas. Incluso se habilitaron más localidades en el tercer piso y detrás del center field para albergar más fanáticos, pues, y se vendieron en cuestiones de minutos. Una cosa impresionante. Para el vicealcalde de Managua, esta es la prueba fehaciente de que en Nicaragua se respira paz y tranquilidad, pese a las mentiras que circulan en las redes sociales. Entonces hay gente que conoce, pero miente. Y habemos muchos que conocemos y decimos verdades y andamos por todo el país y vemos en realidad cómo está la cosa. El país va caminando y eso que vimos en el estadio es un reflejo de la alegría de la gente, del contento de la gente, de lo que le gusta el deporte a la gente y lo que disfruta la gente en familia. Porque vos veías que iba el papá, la mamá, los 2 chavalitos. A la entrada todo el mundo se pone en ambiente, compras aunque sea tu cintillo del Boer para que diga vive el Boer o vive el León. Si te salió la quincena en esos días, comprabas tu camisa del Boer o tu camisa de León o tu camiseta. Y es que este lleno total fue de ganar-ganar, debido a que comerciantes y vendedores reportaron excelentes ventas. Grandes distribuidores de diferentes productos tuvieron que distribuir adicionalmente productos porque se acabaron. No solo en el estadio, pues, que quedó de subcampeón el Boer, ¿no? No solo en el estadio, sino que prácticamente hubo lleno total, pero además hubo un consumo extraordinario de todos los empresarios que ahí distribuyen productos, ¿no? Desde el retorno al gobierno del comandante Daniel Ortega, el apoyo al deporte ha sido más que evidente, destacando el campeonato Germán Pomares, donde compiten 18 equipos. El Estadio Nacional Denis Martínez abrirá nuevamente sus puertas a los aficionados el próximo 20 de noviembre en la inauguración de la Liga Profesional de Béisbol. Con cámara de Rubén Castro, informó para el canal parlamentario Jonathan Castro. Y en temas legislativos, Nicaragua fortalece sus relaciones internacionales al aprobar la Asamblea Nacional 2 acuerdos con la República de Osetia del Sur, uno de amistad y cooperación y otro sobre el libre visado para ciudadanos de ambos países. Miguel Carranza Mena con los detalles de esta información. Osetia del Sur, una república próspera con mayoría de población rusa, busca luego de su independencia ampliar relaciones con los países que le reconozcan. Es el caso de Nicaragua. El Parlamento nicaragüense aprobó un decreto de acuerdo de amistad y cooperación con la República de Osetia del Sur, pueblo que declaró y ganó su independencia de Georgia en 1991, un país perteneciente a la antigua Unión República Socialista Soviética URSS. Osetia, obviamente, está buscando sus relaciones, sus amigos, sus amistades, que tiene derecho por ser una república pequeña. Ah, que no lo reconoció Naciones Unidas. Bueno, ¿hay qué? Nosotros lo reconocemos porque es un Estado que tiene todos los requisitos para ser Estado. Tiene su territorio, tiene su bandera, tiene su presidente, tiene policía, tiene ejército.
tiene todas las instituciones de un poder. Osetia del Sur, luego de su independencia de Georgia en 1991, ha sido víctima de una campaña mediática negativa por parte de Georgia, producto de la influencia hegemónica de Estados Unidos que llegan hasta nuestro país. Nicaragua reconoce su independencia en septiembre de 2008, luego que la población civil de esta república fuera atacada por soldados georgianos. Desafortunadamente para el diputado, yo estuve en Osetia hace un mes y no es cierto que se tardan 15 días en llegar. Esa es la primera mentira que tengo que decirles. En 48 horas nosotros estábamos en la hermana República de Osetia dándole la mano a los hermanos osetos, que son pueblos que estamos separados por la distancia, pero unidos por el amor y el deseo de independencia. La otra gran mentira, casas destruidas, tanques, casas derrumbadas, compañeros, las calles de Osetia, voy a pasarles, ya pasé a algunos compañeros alguna foto, están llenas de flores, de parras de uvas en las calles, de cereza. A lo mejor Miguel no sabe dónde queda Mónaco, porque también es chiquito. ¿Dónde queda el Vaticano, que también es chiquito? ¿Dónde queda Liechtenstein o San Marino, que también son chiquitos? O las Islas Man, muy favorables hasta hace poco a los Estados Unidos en relaciones internacionales. Los diputados y diputadas ante la Asamblea Nacional también aprobaron un acuerdo de libre visado para que ciudadanos de Nicaragua y Osetia del Sur puedan viajar sin este requisito. La aprobación de este acuerdo de amistad y cooperación entre nuestro país y la República de Osetia del Sur se fundamenta en la Constitución Política de Nicaragua, que mandata al gobierno a fortalecer las relaciones internacionales que favorezcan al pueblo nicaragüense. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Para continuar el intercambio comercial entre Nicaragua y Reino Unido tras su posible salida de la Unión Europea, el Parlamento nicaragüense aprobó un acuerdo de asociación comercial con este país, que representa el 12% de todo el mercado de este continente. Miguel Carranza nos sigue informando. Nicaragua seguirá accediendo al mercado de 66 millones de habitantes de Reino Unido e Irlanda del Norte, luego que la Asamblea Nacional aprobara un acuerdo de asociación con este país europeo, que significa para Nicaragua el 22% de las exportaciones totales hacia la Unión Europea. El acuerdo, según los diputados ante el Parlamento nicaragüense, es de vital importancia tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Que según las estadísticas oficiales, el comercio entre América Central y Reino Unido rondó los 1.000 millones de libras esterlinas, unos 1.255 millones de dólares en el año 2018, destacando los rubros del azúcar crudo, café y bananos. Nicaragua ha sido privilegiada con las relaciones comerciales con este país europeo, la segunda economía más fuerte de este continente y la quinta a nivel mundial. De 2001 a 2013, estas han pasado de 15.7 millones de dólares a 45.7 millones de dólares. Reino Unido actualmente no cuenta con una producción agrícola como la que produce Nicaragua y Centroamérica, por tanto esta firma comercial también es de mutuo interés para este país que se aleja de la Unión Europea. ¿Qué representa el Reino Unido en particular para las exportaciones nicaragüenses? El Reino Unido representa el 22.7% del total de las exportaciones que Nicaragua envía a toda la comunidad europea, seguido por Bélgica con un 14.6, Alemania con un 14%, Italia con un 13% y Francia con un 11%.
Reino Unido demanda productos nacionales como maní, café, azúcar, camarones, muebles de madera, entre otros productos. Este trascendental acuerdo fue fuertemente gestionado por el presidente Daniel Ortega Saavedra, quien busca expandir los productos de nuestro país a grandes mercados para el crecimiento de la economía nacional. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. La paz es el camino de los nicaragüenses, pese a los intereses de la derecha de promover una intervención política. Así lo aseguró la comandante Doris Tijerino. Más información con Liz Escoto. Hay una intervención política en nuestro país promovida por los intereses de la derecha, pero el camino sigue siendo la paz, por la cual luchó el general Augusto Cesandino, afirmó la comandante Doris Tijerino al valorar los resultados del Foro de Mujeres de Partidos Políticos realizado por el Parlamento Centroamericano. Hay una intervención política y hay siempre traidores, y son los mismos que traicionaron a Sandino. Son los mismos que han venido traicionando al pueblo nicaragüense toda la vida, los que han llamado las intervenciones. Ante el éxito de este evento del Parlacén, se otorgó un reconocimiento a las diputadas y diputados del Foro de Mujeres de Partidos Políticos y al equipo técnico, a quienes entregaron un reconocimiento. Además, la legisladora Tijerino destacó el aporte de estudiantes de la UNAM Managua, quienes participan activamente en cada evento que se organiza con el Parlacén, conforme el convenio de colaboración que han suscrito. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. La Asamblea Nacional, en concordancia con la Constitución Política de Nicaragua que mandata establecer relaciones de cooperación y amistad con los países del mundo, aprobó un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con la República Islámica de Irán. Miguel Carranza Mena con los detalles de esta información. Nicaragua amplía sus relaciones de amistad y cooperación en correspondencia con la Constitución Política del país. Este miércoles, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con la República Islámica de Irán, un país rico en producción de energía nuclear y gas, que es víctima de una campaña negativa por parte de Estados Unidos por precisamente poseer muchos recursos naturales. Y hay muchas voces que repiten al unísono esa campaña de desprestigiar a la República Islámica de Irán y no reconocen cómo Irán ha venido fortaleciendo la paz en su propia región. Irán es parte de un esfuerzo regional donde están más de 22 países en el tema de la paz en su propia región. El Estado de Nicaragua es un Estado soberano, es un Estado independiente, es un Estado que toma sus propias decisiones, que se autodetermina y no pedimos permiso al gendarme del mundo para tomar un acuerdo económico, un acuerdo de cooperación o para establecer una relación internacional con cualquier país que quiera tener relaciones con Nicaragua. Nicaragua aperturó embajada en este país árabe en el año 2008 con el retorno al gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra. Desde esa fecha, voces proestadounidenses critican las relaciones de amistad sin fundamento alguno. Por un lado, al principio de este debate, cuando discutimos el tratado con Osetia, uno de los argumentos que esgrimió el diputado Miguel Rosales es que ¿por qué nosotros hacíamos un acuerdo de esa naturaleza con un país tan chiquito que ni siquiera era del tamaño de Masaya?
Y después me viene Maximino Rodríguez a decirme que porque vamos a hacer un acuerdo de esta naturaleza con un país al que no le falta nada porque lo tiene todo. Entonces, ¿con quién vamos a hacer acuerdo? O sea, seamos claros. Entonces, ¿para qué tenemos acuerdos de RCAFTA con Estados Unidos si los norteamericanos tienen todo? Hombre, porque el Estado de la República de Nicaragua tiene una vocación. Artículo 1 de la Constitución. El acuerdo con Irán tiene como objetivo establecer condiciones favorables para la atracción de inversiones tanto de empresarios iraníes como de empresarios nicaragüenses. Recientemente, una delegación nicaragüense encabezada por el ministro de Hacienda y Crédito Público llegó hasta Teherán para firmar acuerdos de cooperación en el que se intercambiará carne roja de Nicaragua por productos químicos de Irán. Con cámara de Ronald Ruiz para el canal parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena. Nos vamos al segundo corte informativo. Al regresar, daremos detalles de la presentación del Plan Nacional de Promoción de Crianza de Aves 2019-2021. Ya regresamos con más aquí en Noticias Asamblea TV. Contaminación de nuestras playas. Protejamos los recursos naturales que la Madre Tierra nos da. Cuidar el medio ambiente también es cuidarnos a nosotros mismos. Un mensaje de Asamblea Nacional. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 80. El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. Continuamos informando aquí en Canal 98, tu canal parlamentario. El gobierno de Nicaragua presentó la Estrategia Nacional de Promoción de Crianza de Aves 2019-2021. Jonathan Castro nos amplía. En los últimos 12 años, la producción de carne de pollo incrementó en un 58% gracias a la estrategia de promoción que impulsa el gobierno sandinista para la crianza de aves de patio. Nuestra producción llegaba a 197 millones de libras de carne de pollo en el año 2007. ¿Cuánto producimos al cierre del año 2018? 11 años después. 308 millones de libras. De 197 millones a 308 millones de libras.
56% ha sido el crecimiento de la producción de carne en Nicaragua. Gracias a Dios, al esfuerzo de todos ustedes en el campo, a las políticas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, hoy tenemos una condición de abastecimiento en todos los hogares. En 2007, el país producía 12.2 millones de cajillas de huevos. En 2018, la producción incrementó en un 68%, llegándose a producir 20.5 millones de cajillas. De estas, 10 millones de cajillas de huevos se producen en el campo. Es por esto que la Estrategia Nacional de Promoción de la Crianza de Aves de Patio 2019-2021 tiene como objetivo duplicar la producción de carne de pollo y de huevo. Con este lanzamiento, estamos informando a todas las familias que la estrategia desde ya estará en la finca con ustedes, trabajando para producir no 17 mil cajillas diarias, sino el doble de la mano de Dios en 4 años lo tendremos. Ese es uno de los principales retos. El eje clave entonces que tiene esta estrategia se llama genética. Genética porque yo necesito tener una mejor gallina ponedora. Yo necesito tener un mejor pollo de engorde. Yo necesito tener una mejor raza. Y entonces la estrategia recoge ese planteamiento y dice, trabajemos entonces en generar genética para la familia. Trabajemos en producir pollitas ponedoras, pollitos de engorde. Y para nosotros, promover, mejorar la producción de aves es fundamental porque es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura que en cada patio, en cada finca, tenemos nuestra gallinita, ¿verdad? Nuestra gallinita india. Es más, hacíamos un recuento del programa Hambre Cero, Bono Productivo Alimentario, entregó casi 2 millones de gallinas ponedoras del 2007 al 2016. Y seguramente de esas gallinas en manos de ustedes reproduciéndolas, es que tenemos registrada esa producción de carne y de huevo. La estrategia apunta a mantener nuestra soberanía y seguridad alimentaria. El lanzamiento de esta estrategia para la crianza de aves de patio se realizó en el municipio de Nindirí, departamento de Masaya, la cuna avícola de nuestro país. Para el canal parlamentario informó Jonathan Castro. Ahora les dejamos los principales temas abordados por la compañera Rosario Murillo en su comunicación de este mediodía. La vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció que en el municipio de Chichigalpa se inaugurará una delegación de la Policía Nacional, en saludo al 40 aniversario de su fundación, cuyo acto central será el próximo lunes 23 de septiembre y al día siguiente el desfile conmemorativo. El país del nombre de nuestro hermano comisionado Juan José Suazo Rivera, y beneficia aproximadamente a 47 mil habitantes, equipada con todos los medios necesarios, y la inversión es de 16 millones de córdobas. Va a estar siendo inaugurada este viernes 20 por la tarde con las autoridades y las familias de nuestra Chinandé, Chichigalpa. Además, anunció la entrega ante la Cancillería de Nicaragua de copias de estilo del nuevo embajador de la delegación de la Unión Europea en nuestro país. Don Pelayo Castro Zuzuarregui estará acompañado por su esposa María Enrica Egidia Conins y por sus dos hijos, Oliver y Claudia, así como por el ministro consejero y jefe de cooperación, don Loren Silano, el primer consejero y el oficial de prensa. Por otro lado, afirmó que las alcaldías de todo el país entregarán 700 lotes como parte del programa de vivienda solidaria Bismar Martínez. Para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. En otro orden, la mejor manera de conmemorar la memoria de nuestros héroes es mantenernos unidos y claros de que el objetivo del Frente Sandinista es continuar siendo un gobierno que desarrolle un proyecto revolucionario
que dé respuesta a las necesidades del pueblo. Así lo afirmó la comandante Iris Tijerino al recordar a los caídos de Nandaime. Mantener esos principios, esa unidad y esa claridad en cuanto a que la militancia nos obliga a ser leales en primer lugar, transparentes y dispuestos a luchar por nuestro objetivo. Su gran victoria fue el no haber hablado, el no haber confesado ni entregado a ningún compañero. Obviamente la seguridad de Somoza, la guardia, el régimen de la dictadura somocista no tenía más alternativa que asesinarlos. Primero por su naturaleza misma de asesino, ¿verdad? Y después porque habían sido torturados a tal extremo que de todas maneras iban a morir. Gastronomía, vestuario y música folclórica es lo que se podrá disfrutar este fin de semana en la feria El Folclor de mi Pueblo que organiza el Ministerio de Economía Familiar. Más detalles en el siguiente informe. El Parque Nacional de Ferias continúa celebrando el mes patrio y para este fin de semana el Ministerio de Economía Familiar organiza una colorida feria del folclor nicaragüense, donde más de 200 protagonistas ofrecerán variedad de artesanías e indumentarias para las danzas folclóricas. Traemos producto de lo que es elaborado en cuero, billeteras para dama, para varón, tenemos carteras, bolsos, ¿verdad? Y le damos gracias al Ministerio de Metca, que nos ha apoyado, ¿verdad?, y nos ha dado seguimiento. La meta de nosotros siempre es ofertar un producto de calidad que ponemos a la orden de los consumidores con un precio súper accesible. De igual forma, queremos invitar a todas las personas emprendedoras a que luchen por sus sueños, ya que gracias al Ministerio nosotros hemos logrado conseguir nuestras metas, entonces de que las personas se impulsen a querer salir adelante porque sí se puede. En la feria se realizarán diversas actividades de recreación familiar. Están cordialmente invitados. Recuerden que el día sábado va a haber un concurso de la habilidad de quien pele más rápido la mazorca y el día domingo nos va a estar acompañando el viejo y la vieja por todo el Parque Nacional de Feria. Actividades recreativas para niños y niñas, infantes, adultos y también tenemos el show del payaso. Así que no se lo pueden perder. Vengan a disfrutar en familia, entre amigos, entre conocidos también. El Parque de Ferias en Managua está ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur, en la entrada a San Isidro de Bolas. Con cámara de Wendell Noguera, para el canal parlamentario les informó Vanessa Paz. Pasamos a temas de salud y es que el Ministerio de Salud realiza taller para enfrentar los brotes de sarampión en el cual participa el personal de los programas de inmunización y vigilancia epidemiológica. Liz Escoto con los detalles. El taller para el enfrentamiento de brotes de sarampión organizado por el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud permitirá el fortalecimiento de capacidades del personal de los programas ampliados de inmunización y de vigilancia epidemiológica en 19 SILAIS, ya que Nicaragua es libre de esta enfermedad desde 1995, pero con el flujo migratorio está latente el riesgo de contagio proveniente de otros países de América, donde han registrado casos de sarampión. Pero el país está libre de sarampión y uno de los profesores que está con nosotros, tenemos dos profesores que vienen a través de la Organización Panamericana de la Salud, un profesor de Argentina y otro de Colombia, con mucha experiencia en este tema del sarampión, nos decían, bueno, que el país no tenga casos y esté fortaleciéndose, es señal de que hay una priorización a este tema porque el país reconoce, las autoridades reconocen que hay riesgo, entonces hay que prepararse bien.
En el caso de Costa Rica y también con todas las fronteras, recuerden que nosotros tenemos un equipo que está establecido tanto en las fronteras aéreas, terrestres como acuáticas, en donde tomamos temperatura, en donde formato que tenemos coordinado con otras instituciones se establece la presencia de fiebre u otros síntomas y se puede detectar oportunamente en cualquier entrada terrestre, acuática o aérea alguna persona sospechosa con condición de riesgo. Los países de América donde la OPS tiene registrado más casos de sarampión son Brasil, Estados Unidos y Venezuela. Por lo tanto, cobra mayor importancia la preparación del personal de salud para brindar la atención oportuna y evitar la expansión del virus. El sarampión inicia como con una fase catarral, general, moquitos, malestar general, tos, puede tener conjuntivitis o no la persona. Y después de eso, más o menos 4 días después, la persona inicia con un brote muy pequeño, que es una erupción que nosotros llamamos maculopapular, y de ahí para allá pues se desarrolla. Normalmente, y mejor dicho normalmente no, el brote siempre es cefalocaudal, o sea de cabeza a pies, e inicia generalmente detrás de las orejas. Entonces esos son los síntomas, son muy similares al dengue, por eso es muy importante tener los equipos muy bien preparados, de manera que podamos reconocer o el dengue o el sarampión en el caso de que sea. El cumplimiento del esquema de vacunación que ofrece el Ministerio de Salud contribuye a prevenir el sarampión, que consiste en vacunar al año de vida y se refuerza al año y medio de edad. Luego se aplica nuevamente después de los 40 años. Sin embargo, los galenos recomiendan poner un refuerzo cuando se viaje hacia los países donde hay casos registrados. Con cámara de Lester Mora para el canal parlamentario, informó Liz Escoto. Cara a cara, como nunca antes, dos buzos se encuentran con la serpiente más grande del mundo. Los detalles se los presentamos al volver. Gracias por preferir informarse con Noticias Asamblea TV. Estamos de regreso. Recuerde que nos puede encontrar en nuestras redes sociales como Canal Parlamentario Nicaragua y permanecer informado con nuestras noticias. Pasamos a otra nota, y es que la Alcaldía de Managua presenta el reajuste al presupuesto para programas de inversión social.
Elmer Marcia nos cuenta más. Programa Bismar Martínez es prioridad para la Alcaldía de Managua. Y es que en sesión plena del Consejo de la Comuna Capitalina se ha reformado su presupuesto a fin de asignar más fondos a los programas de inversión social, dentro de los que se encuentra este programa habitacional. Se aprobó con 78 votos a favor y 2 abstenciones el dictamen de la Comisión de Finanzas, Presupuesto e Infraestructura relacionado a la primera modificación al Presupuesto General de Ingreso y Egreso de la Alcaldía de Managua y su plan de inversión anual correspondiente al año 2019. 2. Se aprobó con 78 votos a favor y 2 abstenciones, en lo general, la Ordenanza Municipal número 01-2019 conteniendo la primera modificación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Alcaldía de Managua y su plan de inversión anual correspondiente al año 2019. Dichos ajustes en el presupuesto garantizan una respuesta inmediata y oportuna a las familias que requieren de una vivienda solidaria o que aplican al programa habitacional Bismar Martínez. Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Consejo Municipal de Managua, sin perjuicio de su posterior publicación en cualquier medio de comunicación social. Artículo 7, cópiese, publíquese y ejecútese. Esta es la primera reforma que se realiza al presupuesto de la Alcaldía de Managua en lo que va del año y tiene por objetivo brindar respuestas a las familias que más lo necesitan. Durante la sesión se informó que los recaudos se realizan de acuerdo a lo proyectado. El presupuesto general de la comuna capitalina supera los 4.400 millones de córdobas. Con cámara de Lester Mora, para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Las principales noticias de lo que acontece en el mundo se los presentamos en nuestro segmento de internacionales. Cerca del final de su mandato, el presidente argentino Mauricio Macri, quien llegó al poder enarbolando la bandera de la pobreza cero, se enfrenta a un proyecto de ley de diputados para declarar la emergencia alimentaria en el país suramericano. El anteproyecto es presentado por la oposición, el cual tiene como objetivo incrementar los insumos en comedores comunitarios y escolares de todo el país, así como ampliar los programas de asistencia hasta el año 2022. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó una ley aprobada en agosto por el Congreso que obliga a los agresores de mujeres a costear los gastos médicos para el tratamiento de sus víctimas. La medida sancionada establecía que el agresor tiene que resarcir a los hospitales públicos por los tratamientos ofrecidos a mujeres que sean ingresadas tras haber sido víctimas de violencia doméstica o familiar. Al respecto, se esperan marchas en contra del veto, debido a que en Brasil se registra un promedio diario de 720 agresiones por violencia doméstica o familiar hacia las mujeres, así como 180 violaciones por día. La tormenta tropical Imelda provoca fuertes lluvias e inundaciones en zonas del sureste de Texas y el sureste de Luisiana en Estados Unidos. Las autoridades en la zona de Houston preparan vehículos capaces de circular en zonas inundadas y botes de rescate. La tormenta, formada, tocó tierra cerca de Freeport, Texas, con vientos sostenidos máximos de 64 kilómetros a 40 millas por hora. Para el canal parlamentario les informó Elmer Marcia. Un perro da una gran lección a los peatones. Esto y más se los presentamos en nuestro segmento Lo Viral. Un momento estremecedor quedó grabado cuando un agente logra sujetar a un joven que quería lanzarse a un abismo desde un puente en Tennessee, Estados Unidos. El video cuenta con miles de reproducciones.
Una gran lección da un pequeño perro en un video viralizado donde momentos antes de pasar la calle un peatón es catapultado por un auto. Mientras el peatón está tirado en media calle, el can espera pasar muy obedientemente. Una de las serpientes más temidas del mundo, por su tamaño, la más grande del planeta en comparación a la pitón reticulada. Desde Brasil, un par de buceadores han podido nadar nada más y nada menos que con una anaconda. Cara a cara con uno de estos reptiles, de una forma nunca antes vista. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí las informaciones del día de hoy. Nos despedimos en nombre de todo el equipo de producción de Asamblea TV. SINAPRED invita a las familias nicaragüenses a participar en el tercer ejercicio nacional de preparación y protección de la vida a realizarse este 19 de septiembre. Más de 66.000 personas visitaron los centros turísticos de Granada, Pochomil, La Boquita, Giluá, Silonen y El Trapiche en este fin de semana largo. Además, la afluencia de turistas creció en un 58%, mayor al mismo periodo del año pasado. Las ondas tropicales 37 y 38 ingresan esta semana a territorio nacional, lo que generará lluvias en buena parte del país. Otra buena noticia es que las altas temperaturas estarán descendiendo poco a poco debido a la nubosidad, según expertos de meteorología. Instituto Nicaragüense de Turismo anuncia la realización de la décima edición de la Expo Ometepe los días 28 y 29 de septiembre.